buenas tardes a todos, soy Lorena Gocay y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Bienes Raíces. Hoy nos acompaña el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, el arquitecto Alfonso Bejos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Alfonso. Lorena, al contrario, muchas gracias por el espacio. Alfonso, me gustaría que nos platicaras acerca de los retos que tienen actualmente las ciudades del mundo. El principal reto de todas las ciudades es su elemental supervivencia. No estamos haciendo ciudades factibles, dejamos de hacer las ciudades originales que fueron previas al vehículo, que eran peatonales, que eran transitables, que eran humanas, y empezamos a copiar el modelo americano, que es todo lo contrario, que son basadas en el vehículo, donde esa es la prioridad, y nos generó ciudades desconectadas, dispersas, distantes y deshumanizadas. Me parece muy interesante ahora que mencionas que estamos regresando a esta tendencia, a la parte peatonal. Bueno, además de esta tendencia, ¿qué otras existen en el desarrollo urbano? ¿Cómo se proyectan las ciudades en el futuro? La proyección tiene que ser establecida actualmente por la Agenda 2030 de octubre de 2016 de ONU Habitat, en la cual ya estamos en el proceso normativo, porque eso nos dio un marco teórico de lo que tenemos que hacer con las ciudades. Bueno, ¿cuál es la política global y al respecto qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer son ciudades más compactas. ¿Qué quiere decir? Que las manchas urbanas no sigan creciendo, contenerlas, construir hacia adentro y darle mayor densidad, mayores viviendas por metro cuadrado, aprovechando la infraestructura que ya existe. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartir tanta información. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Pues si tiene algún comentario, alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros vía telefónica, Facebook o Instagram. Muchas gracias, soy Lorena Gocay y nos vemos el próximo lunes.